los actores en todo lo que les he venido narrando, que es el presidente de la Federación de Periodistas Unidos de Guanajuato, Felipe Canchola, compañero de muchos años, periodista veterano, ya lo somos todos de alguna manera. Bueno, Felipe, gracias por acompañarme, gracias por estar aquí, por venir al Congreso a hacerse presentes. Muchísimas gracias a ti, Arnoldo, que nos hiciste a favor de invitarnos por aquí a este espacio que es muy importante y trascendente, sobre todo porque en estos momentos estábamos viviendo una situación muy especial, muy específica, en el quehacer legislativo que nos atañe a todos los periodistas en general, independientemente de organizados o no, es algo que se refiere directamente a nuestra vida cotidiana, a nuestro quehacer informativo. Felipe, ¿no sientes que hay un clima especial a nivel nacional y a nivel local, producido en buena medida por las agresiones de que están siendo objetos, agresiones mortales en muchos casos, en otros casos censura, en otros casos agresiones físicas, diversos actos que coartan la libertad de expresión, a veces de forma radical, a veces de forma sutil, pero que estamos los periodistas en una nueva etapa porque yo no veía esta capacidad de confluencia, de unión, de diálogo que se viene dando, no solamente aquí? A nivel nacional hay un desplegado firmado por diarios que han sido competidores encarnizados durante años que también plantean lo mismo. Hay que, replantear la forma como el periodismo ha venido relacionándose con el poder en México y también qué hacemos para protegernos a nosotros mismos, dado que el Estado parece que no tiene la capacidad para hacerlo. Efectivamente, Arnoldo, yo soy el primer sorprendido, y te lo digo en lo personal, de una reacción muy clara, muy específica de todos los informadores, de todos los periodistas. Hay un sentir, hay un puente de comprensión, un puente de entendimiento tácito. Cuando ya se refiere a nuestra propia integridad personal, pues obviamente ese puente reacciona de inmediato. Históricamente, tú y yo lo sabemos, históricamente los periodistas hemos sido la voz de los que tienen voz, y a veces la voz de los, y muchas veces la voz de los que no tienen voz. Pero sin embargo, jamás crecimos, Te entiendo bien la ironía, o sea, los políticos que siempre tienen voz a menudo están más presentes en los medios que la gente que no la tiene. Pero que ha venido cambiando, ¿no? También. Está cambiando porque la situación se ha dado espontánea. Nosotros ya como periodistas organizados, pues hace poco tiempo que ni lo soñábamos. En el estado de Guanajuato se ejercía un periodismo prácticamente tradicional, pero ahora que hemos visto ya las circunstancias a nivel internacional, a nivel nacional, todos estamos perfectamente informados de lo que está sucediendo, pero ya directamente contra un gremio específico, contra una profesión específica que es la nuestra, nosotros que no habíamos sido protagonistas o motivos de noticia, comenzamos a hacerlo, pero desafortunadamente para mal, porque somos noticia en cuanto hay agresiones, en cuanto hay censura, en cuanto hay homicidios claros y perpetrados. Y todo eso nos pone en un estado de alerta que nos da una clara tendencia a unificarnos ante la imposibilidad de ver que no hay una seguridad y no hay una protección auténtica a nuestra actividad. Bueno, y la coyuntura fue esta ley, que hace 3 años inició su discusión, producto de la agresión a una periodista, Carla Silva, que también creo que fue la primera pauta de unión de este gremio tan disperso y tan tendiente a aislarse y a jugar cada quien en su cancha por su cuenta, ¿no? Pero 2 legislaturas pasaron, se llamaron a foros. Yo confieso y lo reconozco abiertamente que yo no he asistido a ningún foro, creo que hará falta que ahora sí lo hagamos, definitivamente hemos estado en falta, pero quienes lo han hecho y decididamente gentes a las que yo respeto, admiro, reconozco esa doble vertiente de ser activistas y comunicadores como Verónica Espinosa de Proceso o como el académico Raimundo Sandoval, me dicen, bueno, pues es que hicimos propuestas y ninguna la vemos plasmada en la ley, entonces creo que hubiéramos perdido el tiempo asistiendo a esos foros. Sí. Creo que esta circunstancia va a cambiar en el futuro. ¿Ves necesaria una ley de protección a periodistas? ¿Crees que la requerimos para llevar a cabo nuestro trabajo, dado lo que ha pasado o lo que puede venir en el futuro? ¿Cómo sientes esta situación? Bueno, yo supongo, a título personal, que estos fenómenos que se están dando ya de una violencia cada vez más acentuada,
en nuestro país y prácticamente en todo el mundo, pero más acentuado en nuestro país, que ya en cuestión de estadística ya tenemos un lugar demasiado importante en agresiones y en homicidios, desapariciones de periodistas. Ya va directamente contra los comunicadores. Entonces, sí es, siento necesario que por alguna vía y como dé lugar, nosotros mismos tenemos que voltear la vista a todos los panoramas que representen una defensa. Una defensa de esta actividad que históricamente trabajó sin mayor problema. Y con sus altas, bajas, obviamente, que son… O con temas que no visibilizábamos y que hoy visibilizamos, como la censura sutil que se ejerce muchas veces a través de los famosos convenios de publicidad, ¿no? Exactamente, sí. ¿Y qué de la iniciativa fue lo que no gustó, por ejemplo, a la Federación? Particularmente a la Federación fue que hicimos una consulta rápida, ahora que tenemos la ventaja de los medios electrónicos, que ya no es posible hacer ese tipo de una pregunta, se sube al medio electrónico, hay rápida respuesta, y sorprendentemente nos dimos cuenta que la gran mayoría de los que estamos ya organizados, dio una respuesta negativa al preguntársele si conocía algo de esa iniciativa que estaba por ahí en proceso legislativo. La respuesta fue negativa. Por otro lado, también… O sea, no la conocían, pero después… No la conocían y negaban haber participado en algún tipo de consulta o foro previo, porque platicando precisamente con la presidenta de la comisión, todavía hace días en Irapuato, estuvimos platicando con la diputada Irma Leticia, ella me sostuvo que hubo una amplia consulta a los periodistas para esta condición. Yo le dije que la mayoría no teníamos conocimiento de eso. Así es, hubo tres foros, la mayor parte de ellos ahora es en el que todos trabajamos. Y bueno, pues bueno, tú puedes llamar a un foro y a ver qué pasa, ¿no? Otra idea sería, ¿habría mecanismos más productivos de consultar a un gremio tan localizado? Y además que, bueno, pues es participativo de por sí, digo, pues estamos en la vida pública, queramos o no. Pero luego la conocieron, Felipe, porque yo ya vi que ustedes se manifestaron públicamente sobre temas como el registro, por ejemplo. Efectivamente, ya una vez que platicando con la presidenta de la Comisión Legislativa de este tema, se radicalizó en el sentido de que ya estaba consultado, que ya los procesos legislativos ya no tenían retorno, que se iba a tomar una determinación y obviamente tuvimos que ponernos a analizar y hacer una evaluación. Tuvimos que ver la ley federal en la materia, que también hay puntos donde no están muy claras, algunas cosas no muy claras. Y que no ha servido para nada, visto lo que está pasando en el país, ¿no? Precisamente el gobierno federal está tomando medidas emergentes que no están contempladas en ninguna normativa, pero son mecanismos que se tienen que dar por el estado de alerta que ya tenemos en el gremio. Entonces, se han estado, podríamos decir, improvisando mecanismos para la defensa de los periodistas, pero no había habido un trabajo serio, consensado, consultado, para establecer la normativa en esta materia. Sin embargo, se lo dije muy claro, los tiempos del quehacer legislativo son unos y los tiempos del gremio periodístico son otros, no están coincidiendo. Y los de la realidad. Bueno, hoy se produjo un documento que además salió en horas, en muy poco tiempo, digamos que entre las 10, 11 de la noche de ayer y este mediodía, que firman 150 prácticamente, son 146, pero ya varios han dicho que su firma no está y que se suman, comunicadores y activistas de Guanajuato, donde bueno, se rechaza de forma contundente los términos del dictamen de la Ley de Protección de Periodistas. Esto ya, bueno, pues de alguna manera queda atrasado frente a la noticia de que el dictamen regresará a comisiones por un voto en contra en el Pleno en unos momentos más aquí en el Congreso de Guanajuato. Seguramente habrá nuevos foros, porque una tentación será mandarla a la congeladora. Digo, los diputados no deben estar muy contentos con lo que pasó, pero creo que deberíamos plantear que ahora sí estar presentes, Felipe. ¿La Federación tiene una posición al respecto? La Federación ahorita está en un proceso, como lo habíamos comentado, los tiempos apremian y muchas veces tenemos que tener reacciones inmediatas porque
las circunstancias si lo ameritan, pero estamos en un proceso de revisión, de análisis y de estudio para tomar posturas de muy claras, muy, muy objetivas sobre lo que le conviene al gremio, no a los específicamente a los miembros de tal o cual organización o federación. Estamos hablando de una actividad universal, que es el periodismo, y en estudio, hacer un estudio de qué es lo que más conviene ante una situación específica del día de hoy. Y obviamente proponerlo a nuestros agremiados, ok, de acuerdo, pero también a todos los demás espacios que están trabajando en esto de la comunicación, de la información. Obviamente que, como lo hemos dicho y reiterado, aquí no hay otro requisito más que la buena voluntad para los periodistas, que en un momento determinado debemos pensar en nosotros y por las tragedias que han sucedido, particularmente en nuestras propias familias que también sufren colateralmente los daños a estos atentados contra el ejercicio de la expresión. Y muy directamente. Felipe, pues yo te quiero agradecer que nos hayas dado este espacio. Y seguimos en contacto, la federación también tendrá una voz en lo que se viene y yo espero que no sea la última vez, es la primera, pero no sea la última que estás en estos micrófonos, ¿te parece? Con todo gusto, estamos y muy, muy agradecidos por este espacio, estamos a la orden y seguimos permanentemente, vamos a seguir trabajando sobre esto en beneficio general de todos los… De reciente integración la Federación de Periodistas de reciente ingreso y muy esporádica, muy espontánea porque se inició… ¿Cuántos agremiados ya, Felipe? Tenemos alrededor ya casi de 300 agremiados, con firma y ya de diferentes puntos del estado de Guanajuato. Inclusive ya dividimos el estado en 7 zonas y en cada zona hay un coordinador que representa a la federación. Y fueron inscribiéndose porque se hizo una convocatoria abierta, no fue una invitación especial a cada uno de los profesionales que están en esto, sino fue una abierta invitación con el único objetivo de buena voluntad y de unificación, porque ante las situaciones que estamos viviendo, estamos desunidos y es muy fácil para cualquier enemigo de la libertad de expresión o cualquier enemigo del ejercicio profesional de esto, pues hacernos como quieren, agredirnos. Bueno, y ahí está presente la fuerza de esta federación en muchas de las firmas que se suman al manifiesto que se preparó y que seguramente pues habrá más en los próximos horas y días. Claro que sí. Sale, Felipe, muchas gracias. Gracias, Felipe. Felipe Canchola, periodista guanajuatense de Irapuato y presidente de la Federación de Periodistas Unidos de Guanajuato. Vamos a continuar charlando con otros comunicadores, también con diputados, y aquí seguiremos en el Congreso de Guanajuato. En un momento regreso.